todos, aquí Funko Superbadi, ¿qué tal estáis? ¿Cómo van esas colecciones? Espero que súper bien. Hoy he venido a Madrid en un viaje express y no podía dejar de pasar por figuras de series, que además ha cambiado el sitio de aquí hace un año y tiene una tienda nueva, la cual está súper guay ambientada y la cual es mucho más grande de lo que era la tienda anterior, y voy a pasar a enseñaros. Bueno, vamos a abrir la puerta y a ver qué nos espera. Y esta sería la nueva tienda, súper guay la verdad, con un montón de merchan y un montón de Funko Pops que ahora pasaré a enseñaros. Y un montón de figuritas, gente, vais a flipar. Por aquí vemos que tienen las nuevas exclusivas de la Summer Convention. Tienen este TDK, que es una maravilla de personaje en la peli, que si no lo habéis visto os la recomiendo. Y tienen a Roboto, muy chulo, de Masters del Universo. Muy guay, si lo estáis buscando, que sepáis que lo tenéis aquí. Por aquí abajo tendríamos a Látomo, con el mini pop ahí abajo, muy chulo. Y por aquí a Barbie Holiday, de 1988, gran año, gran cosecha. Que tiene como purpurina, que es muy chula. Tengo que pillarme alguna de estas Barbies. Por aquí tendríamos la zona de camisetas, que tienen de la Sirenita, tienen Groot venomizado, Batman, Kylo Ren, X-Men. Por aquí tienen el del Joker y el del Alien Remix, que está súper chuli. Algún día me haré con una de estas cajas de camisetas, solo para probar. Y el dragoncito de Juego de Drone. Bueno, pues por aquí es la locura. Como veis, ahora tienen muchos más Funkos que la tienda anterior. Y tienen un variadito y alguna exclusiva y algún Funko Pop que he visto que ya me interesa. Pero bueno, voy a pasar a enseñaros todo lo que tienen y a ver qué opináis vosotros. Bueno, por aquí Barbie. Tiene este Monster Stitch que os... La verdad, no tenía ganas de pillármelo a nivel online. Pero es que lo he visto en persona y, gente, yo creo que Este Stitch yo creo que se va a venir, ¿eh? Porque me parece una pasada. Martín, el Profesor X, tenemos este slot también súper chulo. Muy guay, me gusta más que el del gorro de pirata, me parece mucho más chulo. Spearman, Electra, tenemos Green Lantern, Kid Flash, el Darth Vader que tiene sonido de luz, tenemos el androide, Tamasu y por aquí un montón de Street Arts. La casa de Hagrid, tenemos los discos, por aquí los de Fantasía Series, que yo tengo este en concreto, y por aquí tendríamos el de la peli de no me acuerdo cómo se llama, que este era Quién, Cuándo y Qué o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba esta peli en español. Pero bueno, no es el típico pack que se suele ver todos los días en las tiendas. Muy bonito. Por aquí abajo pasaríamos a los pop regulares, que los tienen a $13.95. Tenemos Fantasía, Pinocho, teníamos otro de Mickey, tenemos de Naruto, tenemos las pacas, estas, las alpacas a $8.95. Tenemos este Inuyasha, que me parece muy chulo, la verdad. Me parece muy bonito. Y este igual también cae. La serie de Shang-Chi. Tenemos los Avengers Robots estos, que están igual a $8.95. Si los estáis buscando, que sepáis que está muy bien a precio. Tenemos el Joker. Tenemos los nuevos de Wonder Woman. Esta, con el casco este al lado, me parece una pasada. Me parece súper bonito. El de Drácula, Virgen a los 40, que este pop no lo había visto en persona. Me parece muy gracioso. Starship Troopers. Tenemos Harry Potter, Patronus, más Harry Potter, Mr. Robot, tenemos los de la nueva peli de Fast and Furious, Friends, la nueva tirada, los dos de La Momia, que estos dos son una pasada, os los recomiendo. Tenéis un unboxing además en el canal y me parecen una maravilla de Funko Pops. Esta Harley Quinn de Super Heroes, que fijaos los pops que salen atrás, que son pops bastantes complicados de conseguir, han reeditado, así que si la queréis, que sepáis que aquí la tenéis, además a 10 euros. Otro el Atom, Batman y Robin, tiene un montón de
Deadpools aquí de todos los sabores, Star Wars, Inspector Gadget, que me gusta mucho este del girocóptero, Fruit Basket, tenemos Disney, tenemos Soul, Wall-E, por aquí tenemos más de Naruto, tenemos el normal y el que brilla en la oscuridad, tenemos este Shikamaru y este Kabuto que me flipan, me parecen súper chulos, tenemos un exclusivo de My Hero Academia, este que mola un montón, la verdad es que todavía no me he atrevido con la serie, pero tiene muy buena pinta, los Funkos de The Bad Batch, que me parecen una pasada todos, o sea, a nivel de diseño me encantan. Tenemos a Nightcrawler, a 9 euros, Profesor X, Barón Cero, tenemos The Boys, tenemos los de Umbrella Academy, número 5, que es súper chulo, mola un montón. Estamos por aquí el de 200 muy tontos, que tienen los normales a 7 euros y además los dos exclusivos de esquiando a 10 euros, que son muy chulos, la verdad. Mola un montón. Tenemos Killer Clown, tenemos Stranger Things, tenemos La Casa de Papel, Tokio. Fijaos, tienen aquí a Nairobi. Que ahora empieza ahora en septiembre la nueva temporada, gente. O sea, aquí no está hypeado por ver esta serie. Con los Goonies. Este es el que os decía antes, el del sombrero, que no me acaba de convencer. Tenemos los Black Light. Tenemos este Black Bolt. Tenemos Fantastic Four. Pues es un montón de Marvel. Aquí tenemos más Star Wars. Tenemos los Caballeros del Zodiaco. Me parece que están todos, sí. Tenemos Yu-Gi-Oh, tenemos esta Lilo, que es una pasada. Que si no la tenéis, os la recomiendo, porque además es de la serie 7 de Disney. Merece mucho la pena. Tenemos este Stitch con la guitarra. Muy chuli. Pero aquí tenemos de básquet. Y fijaos este de Dennis Rodman, que es curioso porque lo han hecho sin tatuajes. O sea, como si los piercings y no los tatuajes no fuesen parte de él. Es curioso, ¿verdad? ¿Alguien se había dado cuenta? NBA, Dragon Ball, más Dragon Ball, más Star Wars, Star Rey, que me gusta mucho, me parece muy chuli. El efecto de los sables chocando. Tenemos Spider-Man, tenemos un par de zombificados aquí con descuento. WandaVision, tenemos la Bombshells, 10 euros. Tenemos Simpsons, sube. Tenemos Eleven. Jesus Christ, esto nunca acaba. Godzilla. Estos Funkos muy chulos. Y tenemos a Regan de El Exorcista, que este pop es una locura. Me quedan todavía tres filas. Fijaos la cantidad de Funkos que tiene. O sea, es que esto es de locos. Aquí tendríamos Terror, Beetlejuice. Tenemos Creepshow, Masters of Universo, tenemos más Masters of Universo, My Pet Monster, que este a nivel de color y a nivel de peso pesa una barbaridad, muy chulo. Tenemos los Simpsons, tenemos música, tenemos Marvel, todo este locura de cantidad de Spider-Mans, tenemos los nuevos de Bakugan. Tenemos Dragon Ball, más Mickey Mouse. Claro, tenemos aquí a Mr. T. Muy chulo. Y a The Rock, en su época de la WWE, antes de ser The Rock en todas las películas de la historia. WWE, tenemos Raya, tenemos Elsa, Frozen. Tenemos el exclusivo de Bugs Bunny como Superman. Tenemos el exclusivo que fue aquí de figuras de series, que es este, la cosa con el sombrero y la gabardina. Muy chulo. Fíjate este Punisher. Brutal, ¿eh? Este, si lo estás buscando, está súper bien. 9 euros. Y a nivel de colores, es una pasada. Me gusta un montón. Fortnite, Sonic, Sekiro, Freddie Mercury,
Tenemos de canciones, de pelis, de los G.I. Joe. Caos, todo esto está súper bien de precio, ¿eh? 9 euros todo. Este que me ha hecho mucha gracia, de los Furbies, que este no lo había visto en persona. Y me ha parecido muy divertido. Estaría guapísimo que hicieses así y se cerrase los ojos como el original, ¿sabes? Qué guay. Tenemos de las Polly Pocket, tenemos de las Frontline Heroes, tenemos del Monopoly. Este me hace mucha gracia porque justo detrás viene con la caja, con la tarjeta de la cárcel. Abajo tenemos tortugas, tenemos de música, Steve Aoki, tenemos de Pokémon, tenemos de Critical Role, Magic, God of War, este Conan que lo tiene a 6 euros, este Gatling, fijaos con la pegatina de Toy Tokyo, es curioso, de San Diego de 2019, el oso de la Coca-Cola, los Handler Lover Trotters, que es muy chulo este Funko, la verdad, muy guay. Y esto sería todo, gente. Fijaos qué locura. Uf, he sudado, ¿eh? He sudado, pero lo he conseguido. Mini punto para que diga cuántos hay en total. Os voy a enseñar un poco por aquí qué más tienen de merchandise, porque me parece una pasada las figuras que he visto por ahí. Fijaos, tienen por aquí estas figuras de Naruto brutales. Tienen esta de Dragon Ball, que me parece una pasada. Tenemos Guardián de la Galaxia. Tenemos Star Wars. Super guay, o sea, el Stormbreaker ahí abajo, el casco de Luke Skywalker, brutal. Por aquí tenemos un montón de figuras, pues eso, una locura. Fijaos todo esto, qué pasada. Qué chulo, me encanta que sean tan dinámicas, es algo que me gusta mucho en las figuras. Que no estén posadas sin más, sino que tengan dinamismo. Aquí tenemos más figuras, esta me parece súper chula, o sea, esa me encanta, la de One Piece. Tenemos de Naruto. Y más Dragon Ball. Si alguien busca Cuposket, pues eso, aquí medio kilo de Cuposket, muy chulos. Estas molan un montón, las de Disney, me parecen súper bonitas. Y aquí tendríamos pues más figuras. Y fijaos esta cosa tan preciosa, o sea, me parecen súper bonitas todas. Estas son las que os hablaba antes. Y un montonazo de Sailor Moon, brutal. Un saludo para Chris. Y por aquí pues es un montón de merchand de Harry Potter. Un montón de varitas, fijaos qué locura es esta. Más varitas por aquí, por aquí tienen camisetas. Fijaos esta camiseta de Spiderman. Qué guay, qué chula. Esto no es algo que suelo enseñar en mis vídeos. Por aquí tenemos la de Harley Quinn. Muy chula, muy guay. Me gusta mucho el arte y los colores. Me parece que resalta muy bien. Esta, qué guapa, la de Regreso al Futuro. Fijaos los colores, tío. Qué chuli. Y por último, una de Grogu, que no puede faltar. O sea, merchandising sin Grogu ahora mismo es algo que no es viable. Mochilas, juegos de mesa, como no, no pueden faltar. Más figuras. Un montón de pósters. Una pasada. Me encanta. O sea, me gusta mucho el nuevo look que le han dado a la tienda. Bueno, pues los ganadores de que se vienen a Zaragoza son estos dos. Este slot, que entre los dos que hay, la verdad es que es el que me parece más bajo. Y este Stitch, que lo he visto en persona y es que estoy in love, macho. Y ya sé que me cojo mucho de los Stitch, pero este es, me gusta, es diferente. I like it. Acordaos que si llegamos para el 26 a 3.500, sorteo el amigo mayor. Y nada, gente, ¡tarán!